El anfitrión y maestro de la 35 edición de Los Goya, Antonio Banderas, y la presentadora también de la gala, María Casado, fueron de los primeros en desfilar por la alfombra roja del Hotel Miramar de Málaga y preludio de lo que veríamos, también en las conexiones telemáticas, sobriedad y mucho negro. Banderas lució smoking combinado con una sencilla camiseta negra, Casado un modelo de escote asimétrico de pronovias. Las dos grandes damas de la noche, Ángela Molina, Goya de Honor 2021, y Marisa Paredes, Goya de Honor 2020, posaron muy elegantes. Ángela Molina lució un Armani Privé en negro con destellos dorados y piedras incrustadas. Marisa Paredes, con cuerpo y falda también en negro, destacó por su abrigo en organza de duyos. Con los hombros al aire y mangas abullonadas, vimos a Belén Cuesta y a Paz Vega con lentejuelas. María Barranco fue de las pocas que apostó por el color con un vestido estampado de flores. Los smoking triunfaron en esta gala, y no solo entre ellos.